Good evening. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia de esta noche. Vamos con la asistencia. Ya ustedes saben. Alexis Abel Hernández. Todavía no. Ana Carolina Medrano. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas. Miss Blanca, ¿está ahí? Ok. Danica Vanessa González. Fátima Azucena Campos. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarling Enríquez. Jocelyn Tatiana Burgos. José Antonio Jiménez. José Edwin Flamenco. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Maricela Rosa. Okay. Loida Ruth Prieto Bruno. Present. Thank you, Miss Bruno. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Calleja Varías. Maritza Rocibel Payés Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Estamos con la tarea de ayer. Con eso vamos a iniciar en este momento y luego seguimos con la práctica que, del tema que habíamos iniciado en la videoconferencia de ayer. Vamos entonces acá. Ok. That was section 3 and it's homework number 1. Vamos a ver qué pasa aquí. Ya está cargando. Okay. Esta es nuestra videoconferencia de anoche y vamos entonces a la tarea. ¿Me ayudan, por favor? Instructions. Read the questions and choose the right WH question word. El tema que empezamos a ver ayer. Vamos a ver, tenemos como opciones what, when, where. Do I get a newspaper at the shop? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Me ayudan, por favor? Where. Where, right? Aquí. Yeah. Yes. Yes. Okay. Where do I get a newspaper? At the shop. Very good. Vamos a ver, número dos. Does the game start on Sunday? When. Muy bien, when. When does the game start on Sunday? Okay. Do you live here with my brother? Who? Who, very good, yes. Who do you live here with my brother? Okay. Number four, do you, in your free time, I play the guitar? What? Where? What? What? What do you do? Aquí nos hace falta un do, ¿verdad? What do you do in your free time? I play the guitar. Number five, does she go to school by bus? How, very good. How does she go to school? By bus. Veamos. Muy bien. Very good. Ahí estamos. Miren. ¿Estamos bien acá? ¿Me comentan, por favor, si tenemos alguna consulta de esta tarea o nos vamos a practicar? Ok, muy bien. Vámonos entonces. Nadie...
comenta nada, vámonos entonces y seguimos practicando. Estamos acá. Esta es la videoconferencia número 12 y esta noche vamos a empezar con, vamos a ver, acá estamos. Esta noche vamos a iniciar con este ejercicio. Vamos a empezar con la página 31 de nuestro manual. Unit 3, where do you work? Ask some classmates about the duties. Do you remember duties? ¿Se acuerdan de duties? Son las actividades que sí o sí tenemos que hacer en nuestro lugar de trabajo. Ask some classmates about the duties they have to perform at their workplace. And then we're going to share. That means we are going to the groups. Eso significa que nos vamos a los grupos. Vamos a regresar a la estructura que teníamos el día de ayer. Acá está, mire. Esta es la estructura que vamos a seguir para crear nuestras preguntas. La vamos a colocar en el grupo para que la tengan ustedes aquí a mano. Vamos a ver. Acá está. Muy bien. Me confirman, por favor, si estamos bien acá. Y vamos a poner esta imagen de referencia para que no nos confundamos con el significado, ¿verdad? De qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál WH word estamos utilizando? Ok, vamos entonces. Y la actividad entonces es ask some classmates. Entonces, nos vamos a los grupos. Cada uno empieza a elaborar preguntas como que no nos conocemos. What's your name? What's your last name? Where do you work? Where do you live? What do you do on Fridays? What do you do in the mornings? When do you have classes? When do you have meetings? Esas preguntas, ¿verdad? De manera pues que ustedes puedan luego hacérselas a sus compañeros y permitir que los compañeros respondan. De esa manera vamos a estar practicando el tema, ¿verdad? Entonces, quiero saber si estamos bien hasta acá, si tenemos claro lo que vamos a hacer y de esa manera nos vamos a los grupos. Miss Sandra, welcome. Hello, Miss. Good to see you. Ok, muy bien. Vámonos entonces. Estamos en... Okay. Good evening, Miss. Good evening. Quiero ver. Carla. Es Carla. Perdón, mire, el cuadro de los grupos me la tapaba, por eso no la había visto. Discúlpeme. ¿Cómo está? Qué bueno que ya está con nosotros. Ok, muy bien. Vamos entonces, les voy a enviar la invitación. Y aquí ya voy a actualizar la asistencia. Acá. Muy bien. Ok, I send you the invitations. Please click on join. Miss Rosibel, ¿sí recibió la invitación? ¿Me confirma, por favor?
Le envío la invitación, mi. Listo.
person. Sí, ya nos vamos, claro. No, 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 quiero ver cómo vamos. El who es, ¿quién es esa persona? Sí, who is this? Who is that? Who is this person? Y ahí se puede usar, dice, o sea, who is they? Who are they? Plural, ¿se acuerda? Who are they? Muy bien. Who are they? Yes. Ah, ok. Okay. ¿Quiénes son? Teníamos la pregunta en eso, que por ejemplo acá en este que aparece, que estamos viendo, que nos envió, ¿sí? No aparece el who. Entonces, ah, no, el de arriba. Ajá, sí. ¿Cómo no? Está en la parte de arriba, who. Veamos. No, bueno. Es que arriba hay 5 y abajo hay 6. What, where, when, why? Ah, no, usted me habla de la estructura, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. Sí, tiene razón. Pero es el orden. Sí, claro que sí. Lo que sucede es que aquí el who are they va con el verbo to be. Y en esta estructura estamos usando el resto de verbos, por eso tenemos el auxiliar do o does. Por esa razón. Porque acuérdense que con el verbo to be no necesitamos auxiliar. Ah, ok. Ok. Who are they? Your partner? Yes, he is your partner or they are your partners. Plural, vean. Ok. Ok. ¿Estamos bien entonces? Sí. Gracias. Ok. Vaya. Vale. Work? No, que si eres feliz en tu trabajo sería la pregunta. Ok. How happy are you? Pero entonces sería, ¿qué tan feliz eres en tu trabajo? ¿Verdad? Ahí está. ¿Qué tan feliz? Ajá. Sí. ¿Qué tan how es happy are you? How happy are you at work? ¿Qué tal? No, ¿cómo sería? ¿Qué? How happy. ¿Qué tan feliz? How happy are you at work? Oh, happy. Y ese are, ah, sí, ¿verdad? Are you? Sí, porque ahorita estamos con el verbo to be. Teacher, yo tengo una duda. Dígame. Vaya, aquí nosotros pusimos what is your profession. Está bien. Sí. Ok, pero para responder sería my profession is a teacher o I am not teacher. Cualquiera de las dos están correctas. Okay. Sí. Ah, vaya. En la primera usted habla de su profesión y en la segunda de lo que usted es. Es lo mismo. Ok. Esa era la duda que teníamos. Sí. ¿Cuál de las dos era? Con mucho gusto. Vaya, la respuesta de esta pregunta sería, vaya, si es positiva, sería sí soy feliz. No, acuérdese que aquí no nos preguntamos sí o no. Usted va a dar la respuesta, entonces usted va a decir. ¿Solo I do? No. No, you porque recuerda. I am so happy. Muy bien, ahí está. ¿Cómo, señor Ruth? I am so happy. Ah, sí. Ah, ya. Solo damos la respuesta de una sola vez, entonces. Sí, es así. Da la información, es así. I am happy. I am so happy. I am very happy. I am really happy. Cuando decimos so, ¿a qué nos referimos? Es un emphasizer. Usted está diciendo como I am very happy. Estoy muy feliz. I'm so happy. Listo. Ya copié las dos respuestas. Muy bien. Muy bien. Estamos bien entonces, ¿verdad? Seguimos practicando un ratito más. Sí. Bueno. Ok, muy bien. Vale, ya preguntamos cómo nos llamamos, dónde trabajamos, dónde queda. ¿Cuál es nuestra? Aguas de huel. Buenas noches. ¿Qué tal? Solo estoy viendo cómo vamos. Ahí vamos.
responde. ¿Vamos bien? ¿Tenemos sí. alguna sí. consulta? ¿Y cómo respondemos la hora? What time is it? It's. It's. Usted empieza con it's. Ajá. Y ya dice la hora, ¿verdad? Si nos queda tiempo esta noche, ahora vamos a ver cómo se dice la hora. Si no, lo vamos a hacer mañana temprano. 8 o'clock. It's 8 o'clock. Ah, pero es que usted está preguntando a qué horas tiene la clase. No, como una hora. Decir la hora. It's 4 p.m. It's 8 o'clock. It's 10 in the morning. It's 10 a.m. Y exacto, nunca se dice como las 8:20. ¿Cómo no? Usted puede decir it's 8:20, las 8:20. Okay. 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 ¿Estamos bien? Yes. Yes. Okay. Muy yes. bien. Muy bien. Ya otro ratito me lo llevo hoy. Okay. Nos falta con where, ¿verdad? Where, ¿dónde trabajas? Uh-huh. Así pudiera ser, ¿verdad?
Okay, we practice a lot. Muy bien. Okay, estamos bien. Ya vienen los compañeros. Quiero saber si estamos bien, si tenemos alguna consulta, algún comentario. Con mucho gusto en este momento lo podemos agotar. ¿Tenemos alguna consulta al momento? Y los pasaremos a decir. Vamos a decir una pregunta cada uno. Ustedes eligen a quién le preguntan para que ahí vayamos pues interactuando, ¿verdad? Ok, ¿podemos iniciar? Ok, Miss Blanca, ¿puede por favor iniciar usted con su pregunta? Escoja una de las que hicieron. Usted seleccione a quién le pregunta. Miss Carolina. Ok. What is your middle name? Tienes apagado el micrófono. Gracias, que no me acuerdo cuál era Miller's name. El nombre. Sería mi middle name is my middle name is Carolina. Okay, good. Now you, Miss Carolina, could you please? A Wendy le voy a preguntar. Okay. How happy are you at work? Nice question. Qué bárbara, señor Carolina. Me dijo otra vez, si repite. How happy are you at work? Are you at work? Que casi no te escucho lo primero. How happy? H-O-W, ¿verdad? H-O-W. Ajá. Okay. Ajá. Yay, happy, are you at work? ¿Quieres feliz? Okay. Ajá. Entonces, yo le voy a contestar, I am happy at work. O puede ser, I am very happy at work. I am really happy at work. Okay. I am happy at work. Yo esperaba una respuesta sincera, pero ya que... Ay, mi Carolina. Okay, mi Wendy, your turn. Veamos a quién le va a preguntar. A señor Carla Rosa. Where do your family live? Where does your family? Porque es un grupo, ¿verdad? Where does your family live? We live in San Salvador. Okay, very good. Miss Carla, your turn. My turn. Vamos a ver. ¿A quién le pregunta? Preguntaré a... No los puedo ver ahorita, pero voy a decir un nombre. Miss Rosibel. Okay. How old are you? Very how good. How old are you? Yes, very good. ¿Cómo? How old are you? How are you? Yeah, si me ayuda, por favor, que no le entiendo. How old? Le pregunta por su edad. How old are you? I am 24. Nice. I am 24. Very good. Muy bien. Ahora usted, Miss Rosibel, ¿a quién le va a preguntar? A ver, le va a preguntar a Miss Fátima. Ok. When you went to beach? When or where? Sí. When? When? ¿Cuándo? When? Okay. When? ¿Cuándo? When do you Tibis? When do you go? When Tibis?
when do you go to the beach? The beach. To the beach. Good. I am no. to the beach. I no. go. I go. Ah, I bien. Go to the beach in Saturday. Very good. On Saturday. Good. Very good. Okay. Now, Miss Fatima, right? Your turn. Vamos a preguntar a Miss... No sé quién está tampoco. Veamos. A Miss Margarita. Good. Yes. Why do you like study English? Nice, very good. Very good question. I like study English for... Because it's important in my job. Nice, very good. I like that. Okay, Miss Margarita, your turn. Okay, Miss Ruth. Where do you work? Very good. I work in a school. Nice, very good. Now your turn, Miss Bruno. Okay, Mr. Flamenco. Nice. Aquí predomina el feminismo. Está fácil, profe. When is your birthday? Ay, very good. When is your birthday? No, no diga today. Hi, today. sería my birthday. My birthday is 28 June, se dice junio. Yes, June. Muy bien. Ahora vamos a aprovechar a explicar la preposición, que eso lo vamos a ver esta misma semana. Si usted solo dice el mes, usted usa la preposición in. My birthday is in June, así como acaba de decir él. Pero si usted dice la fecha completa, usted usa la preposición on. My birthday is on June 28th. 28 dijo, ¿verdad? Yes. Yes, okay. My birthday is on June 28th. Así, de esa manera. Lo vamos a ver esta semana y lo vamos a practicar esta semana, pero aprovechamos para mencionarlo. Ok, Mr. Flamenco, your turn. Falta por acá. Falta Miss Sandra y falta Miss Jocelyn. Ok, y sentada Sandra. Who are your parents? Excuse me? Who are they, your partner? Okay, who are they? Hasta ahí, porque si usted dice your partner, se está dando la respuesta. Who are they? Who are they? Okay, who good. Are they? Nice. Miss Sandra. Pardon. Who are they? Yes, who are they? Use your imagination. Ay, no sé. ¿Quiénes son ellos? They are. They are. Estoy cruzada. They are my classmates. They are my coworkers. They are my friends. They are my family. Yes, very good. They are my family. Good, good. ¿Qué nos dice? Who are they? Who are my family? They are my family. Very good. Muy bien. Ahora usted necesito que me le haga una pregunta a Miss Jocelyn, que es quien nos hace falta ahorita. Que participe. Y Miss Jocelyn. Jocelyn. Ya no la veo por aquí, mire. Se nos fue, ¿verdad? Miss Jocelyn está por acá. No, ¿verdad? Ok, entonces pregúntale usted a quien usted desee. Miss Carla. Okay, Miss Carla. What is your last name? Ah, very good.
My last name is Rosa. Beautiful, very good. Super nice, muy bien. Miren, los felicito. Casi, casi una hora, pero hemos practicado el tema de ayer. Yo creo que ahora lo tenemos un poquitito más claro. Vamos a seguir practicando, pero creo que estamos un poquito mejor que como terminamos la sesión de ayer. Me comentan si tienen alguna consulta, algo que quieran aclarar, algo adicional. Con mucho gusto en este momento lo podemos ver. Ustedes me dicen. Yo tengo una consulta. Sí, con gusto. Cuando utilizo el why como respuesta, siempre voy a utilizar el because. Sí, because. Siempre. Sí, uh-huh. Sí. Van juntos, ¿verdad? Porque es uh-huh. un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, uh-huh. como nosotros, uh-huh. ¿Por qué le gusta el idioma inglés? Me gusta porque, y usted ya lo utiliza. Introduce la razón. El why es de pregunta y el because es de respuesta. Es así, es correcto. ¿Por qué? Es okay. correcto, Gracias. Es correcto, sí. Ok, ¿alguien más? ¿O continuamos? Ok, let's continue. Very good. Muy bien, vamos a continuar por acá. Mire, seguimos entonces. Tenemos acá, estamos siempre en la página 31. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vamos a ver, tenemos una conversación entre Kevin y Albert. Let's see. Kevin says, vamos a fijarnos primero en el vocabulario. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Ok, muy bien. Vamos a ver. Vamos con el vocabulario primero. Kevin dice, what do you have to do on Thursday? ¿Estamos bien acá? ¿Hay alguna palabrita que quieran aclarar? No. No, ¿verdad? Thank you. Then Albert says, I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? ¿Tenemos algo aquí que aclarar? No. No. Estamos bien. Estamos bien. Ok. Kevin says, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Ok. Porque necesito a alguien que me ayude a mover algunas cajas. ¿Me puedes hacer un favor? And Albert says, sure. What is it about? ¿Acerca de qué? ¿O de qué se trata? What is it about? And then Kevin says, what does Mr. Reese have to do that day? ¿Qué tiene que hacer el señor Ruiz ese día? Albert says, I'm not so sure. No estoy seguro. Kevin says, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time. ¿Estamos bien con la última parte? Una pregunta. Con gusto. En el segundo diálogo de Kevin. Sí. Que dice, can because? You do me a favor? Ajá. Can you do me a favor? Favor igual se escribe. Sí. Ahora, mire, qué buena pregunta. Yo le voy a comentar aquí en el chat. Si usted está usando inglés americano, usted lo escribe así, como que fuera español, pero lo pronuncia favor. Pero si usted está usando inglés británico, usted lo escribe así. Y siempre lo pronuncia favor. Es la única diferencia. Es como, por ejemplo, color. Americano, usted lo escribe así. Británico, usted lo escribe así. Pero ambas se pronuncian igual. Color. Es lo mismo. Okay, very good. Muy bien. ¿Algo más o continuamos? Okay, let's practice then. Vamos a repetir. What do you have to do on Thursday? Repeat. What do you have to do on Thursday? Very good. Remember that is a question. What do you have to do on Thursday? Okay, let's do it.
What do you want to have to do on Thursday? Very good. On Thursday. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Sure. A ver, acá va unido todo. Miren, esta es, recuerden que hemos dicho que cuando una letra T o una letra D de dedo va rodeada por dos vocales, mire, aquí está la A y aquí está la I, entonces su sonido cambia a R, ¿verdad? Entonces, estamos con what is it, se une. What is it about? What is it about? Muy bien. Y esta T vuelve a sonar, muy bien, vuelve a sonar como R porque aquí tenemos una I y aquí tenemos una A. What is it about? Entonces, se escucha como que fuera una sola palabra. What is it about? Can you please do it? What is it about? There you go. Very good. Sure. What is it about? What is it about? Sure. What is it about? What is it about? Very good. Now Kevin says, what does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? Good. I'm not so sure. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Or when does he have free time? Very good. Very good. Okay. I'm Kevin. You are Albert. All right. 1, 2, 3. Let's do it. What do you have to do on Thursday? Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Muy bien. Now you are Kevin. I'm Albert. All right? 1, 2, 3. Go. What do you have to do? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need to know. Favor, remember? Favor. Okay. Sure, what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work today? Very good. Muy bien. Ahora quiero que, por favor, Mr. Flamenco, me pregunte a mí si a mí me gusta la soda. Mr. Flamenco. Perdón, estaba con el micrófono. Con el micrófono, ok. What do you like, soda? No, solamente es si me gusta. Entonces sería... Do you like? What do you like? No, usted me está preguntando qué me gusta, pero usted, yo necesito que usted me pregunte si a mí me gusta la soda, y yo le voy a decir sí o no. Entonces sería, do you like soda? There you go, very good, muy bien. Aquí para que no nos perdamos, en el sentido de que hay preguntas que son sí o no, y hay preguntas como las que estamos practicando, que son con información específica. Ahora, porque les
traigo esto? Porque la entonación cambia. Usted dice, do you like soda? Y termina hacia arriba al final. Do you like soda? Y acá, cuando usted tiene una WH at the beginning, then you go, what do you have to do on Thursday? Va hacia abajo. Entonces, esa es la entonación. Si usted no está usando estas palabras, usted termina hacia arriba la pregunta. Pero si usted está usando estas, usted viene acá y termina hacia abajo las preguntas. Siempre que usted inicie una pregunta con what, where, who, how, todas esas WH words, usted termina falling intonation. Y cuando no la lleva, rising intonation, hacia arriba. Sí ve la diferencia, ¿verdad? Yes. Okay. Okay, very good. Thank you very much. Okay, hagámoslo la última vez y luego vamos a practicar. I'm Kevin. What do you have to do on Thursday? I just checked the boxes. Why? Right? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. Okay. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Muy bien. Vamos a irnos a los grupos. Vamos a practicar, número uno, vamos a practicar esta conversación many times. Y después nos vamos, este es el ejercicio dos. Nos movemos al ejercicio 3. Lo único que van a hacer es volver a escribir la pregunta, pero seleccionando si corresponde do o does, de acuerdo al sujeto que ustedes tengan. Entonces, nos vamos a hacer el ejercicio 2 y 3. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ok, good. Estamos, son las 8:54. Vamos a hacer la asistencia de un solo, así no los interrumpo. Oye, vamos. Okay. Alex Isabel Hernández García. He's not here. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. No. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Present. Thank you, Miss Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Okay. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Maricela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Present. Thank you, Miss Ruth. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Okay. Mariela del Carmen Callejas Varías. Okay. Maritza Rocibel Payés Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Okay. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok, muy bien. Vámonos entonces a practicar. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Voy a cambiar los grupos para que puedan ustedes intercambiar con más compañeros. Vamos a ver. Ahí estamos. Ok, let's go. I send you the invitations. Please click on join. Thank you. Miss Ingrid, me confirma si recibió la invitación, si no se la envío de nuevo.
Did we finish? Yes? Okay. Okay, muy bien. Very good. Muy bien, vamos entonces a verificar. Quiero saber si ya estamos todos por acá. Sí, creo que sí. Ok, vamos a ver. Number one, ¿me ayudan por favor? What does Albert have to do on Thursday? Yes, very good. What does Albert have to do on Thursday? ¿Y cuál es la respuesta? He does check the production. Si usted dice he does check, si usted ocupa un auxiliar en una oración afirmativa, está correcta. Lo único que usted está enfatizando el significado. Por ejemplo, si yo le digo, volvamos a mi misma pregunta que les he estado pidiendo. Me preguntan ustedes, do you like soda? Then I say, yes, I do, es mi respuesta. Pero si yo le respondo, si yo le aclaro después, I do like soda, y le estoy diciendo, me encanta la gaseosa, ¿verdad? Entonces, diferente que si solo le dijera, I like soda, me gusta, hasta ahí. Entonces usted pone, he does check the production, él sí va a verificar la producción, ¿verdad? Eso estamos haciendo. He checks the production, él verifica la producción. Es para que tengamos el insumo. Number two, what's the question? Why? ¿Me ayuda? Why does Kevin need help? ¿Me contestan? Because he needs someone to help move some boxes. Beautiful, very good, because he needs, ¿se acuerda de la S, verdad? Tal cual usted lo hizo, y luego some help y todo lo demás. Muy bien. Number three, who do you think is going to help Kevin? Very good. Who do, estamos usando do porque estamos con el sujeto you. Who do you think? Aquí era como fácil confundirse de usar does porque al final vemos el nombre Kevin, pero estamos haciéndolo con you. Who do you think is going to help Kevin? Okay, who do you think is going to help Kevin? I think Mr. Ruiz. Very good. I think Mr. Ruiz is. Very good. Nice. Number four, what does Mr. Ruiz on Thursday? Beautiful. What does Mr. Ruiz do on Thursday? A ver, ¿quién me dice? No sabemos, ¿verdad? No dice. Let's use our imagination. He works. He has to work. Podría ser. Okay, very good. Muy bien, señores, sigamos. Aquí estaban las respuestas, ¿verdad? De acuerdo al manual, que son las que ustedes ya tenían. Muy bien. Vamos a ver. Exercise 4, now we are on page 32. Estamos en la página 32 de nuestro manual. How to use simple present information questions. Y aquí tenemos Mandy. Quería preguntarle algo. Solo tenía una duda. En la 3, porque dijo que quedaba do. La 3, vamos a ver cuál, aquí, do, porque usted lo está conjugando con you. Who do you think? ¿Quién piensa usted? Era fácil confundirse de poner does porque veíamos el nombre Kevin, pero Kevin es parte del complemento. La pregunta es para usted. Who do you think? ¿Estamos bien, Miss Carolina? Gracias. Yes? Okay, good. Ok, muy bien. Vamos entonces, ejercicio 4. Estamos en la página 32. Information, questions and answers. Let's repeat.
What does she do on Saturday and Sunday? Can you please repeat? What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. She visits other companies and has meetings. Good. Where does he go on Tuesday's afternoon? He goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Our boss supervises the marketing department. Good. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Very good. Muy bien. ¿Estamos bien acá? ¿New vocabulary? Sí. Diga. Donde dice, what does she, la segunda, en la respuesta. He goes. Dice, Headquarters. Yes, the company's headquarters. Headquarters son las oficinas centrales, principales. Tenemos un montón de sucursales en el país, pero las, por ejemplo, el Seguro Social. ¿Cuáles son las oficinas centrales? Allá por Metro Sur, ¿verdad? They are the headquarters. Ahí están las oficinas centrales. Y así usted puede pensar en otras empresas. ¿Dónde están sus oficinas centrales? Las principales, headquarters. Y las demás son locations, sucursales. Así es, correcto. Ok, ¿alguna otra? Ok, very good. I'm going to ask the question and you answer, all right? What does she do on Saturday and Sunday? Could you please open the microphones? Thank you. He visits other companies and they have meetings. Thank you. Where does he go on Tuesday's afternoon? He goes to the company. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Okay. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 8 o'clock. Very good, at 9 o'clock. Now you ask me. Yes, very good. Now you ask me. 1, 2, 3, go. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. He goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Good. Our boss supervises the marketing department. Miguel starts to work at 9 o'clock. Very good. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. Okay. Let's continue then. Vamos a continuar. Vamos a ver. Mire. Create questions with the words provided. A esta la vamos a hacer individual. Entonces voy a dejar un par de minutitos para que cada uno organice aquí los componentes que tenemos para que puedan hacer las preguntas. Y luego las vamos a verificar. Ok. Why?
Vamos a ordenar las preguntas, Lili. Sí, vamos a organizar la pregunta y ahí le hace falta un componente a cada pregunta. ¿Qué le hace falta? El dúo. Muy bien. Usted se lo agrega. Muy bien. Voy a cerrar los micrófonos para que cada uno trabaje individual, ¿ok? Y luego los abrimos. Are we ready? Yes? Yes. Okay. Ok, aquí les envié ya la invitación para que puedan abrir los micrófonos. Vamos entonces. Number one, can you please help me? Why does he have a meeting? Very good. Why does he have a meeting? Porque estamos hablando de él, ¿verdad? Why does he have a meeting? Very good. Muy bien. Número dos. Can you please help me? Very good. Where does she process the payments? ¿Se acuerdan que ya el verbo no cambia? Porque llevamos el auxiliar, ¿verdad? Does. Muy bien. Number three. What do you have in number three? What does Ingrid do on Wednesday? Very good. What does Ingrid do? Aquí el do es el verbo principal. Does es el auxiliar. What does Ingrid do on Wednesdays? Wednesday. Very good. Yes. Number four. When do employees
The raw material. The raw material. ¿Cuántos empleados? Uno. Uno. Entonces, do or does? Do. When do. Does. Does. Porque employee puede ser sustituido por he o por she. Solo es uno. Okay. When does the, a no ser que fuera plural, ¿verdad? When does the employee acquire the raw material? Ok. ¿Estamos bien acá? Yo tengo una duda. Con gusto, dígame, Miss Fátima. En el caso de la primera, why does he, en el caso de have, en este dijimos que no se cambia porque por el auxiliar. Por el auxiliar, porque el auxiliar sería have. ¿Perdón? Sería have. Ajá, have. Sí, se mantiene. ¿En tercera persona? Ajá. Y si usted lo vuelve oración y ya no use el auxiliar, he has a meeting. Okay. He has okay. a meeting. Ok, good. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? Yes. Okay. Yes. Good, good. Ok, very good. Sigamos entonces. Mire lo que tenemos. La siguiente actividad. Practice 2. Share. Create a role play. What is a role play? It's a conversation. Pretend. Pretend significa simule, ¿verdad? Simule que usted no conoce a los demás. Entonces usted hace preguntas. Esto es similar al primer ejercicio que hicimos. Lo único que en el primer ejercicio ustedes simplemente hicieron las preguntas. Ahora le vamos a dar un contexto de conversación. Como que es primera vez que se ven, que hablan y se están conociendo, pero acá dice, mire, so you ask questions about your department and duties. Vamos a incorporar, ¿se acuerdan que ayer estuvimos viendo la información de los diferentes departamentos en una empresa? Y vamos a incorporar actividades específicas que hacen en su trabajo. Entonces vamos a darle el sentido de conversación. Los voy a dejar unos minutitos en los grupos para que puedan crear la conversación, practicarla, y luego al regresar al aula principal, pues ya ustedes la van a decir, ¿verdad? Entonces estamos de esta manera y luego avanzamos. Si nos queda tiempo, vamos a ver la hora ahora y si no, mañana al inicio de la clase. Vámonos entonces. Voy a intercambiar participantes. ¿Vamos a crear oraciones? No, una conversación. Una conversación. Pueden usar las preguntas que tenían al inicio en el primer ejercicio. Lo único que ya la ordenan como una conversación. Como que es primera vez que hablan con la otra persona. ¿Ok? Y se están conociendo y están haciendo preguntas y respuestas. Y vamos a incorporar las preguntas de los departamentos donde trabaja, la empresa donde trabaja. ¿Verdad? Las actividades. Los departamentos de compañía. Sí. Puede que usted, como ahí dice, pretend, ¿verdad? Simule. Puede ser que usted no diga que trabaja en el colegio, simplemente que es otra compañía, ¿verdad? Entonces usted puede hacerlo de esa manera. Use your imagination. La idea es que utilice su idioma inglés. Eso es lo importante. Ok, muy bien. Aquí ya creamos nuevos grupos. I send you the invitations. Please click on join. Vamos a ver.
We are ready. Are we ready? I'm ready. Yes, good, very good. Okay. Ya vienen los temas. Vamos a ver. Okay, very good. Let's begin. Vamos a ver. Primera conversación. Miss Jocelyn, Miss Carla, and Miss Sandra. Let's do it. Okay. One, two, three, go. Miss Sandra. Yes. Miss Jocelyn, Miss Carla, and Miss Sandra. Sí. Empieza Miss Sandra. Okay. Está mi Sandra. Sí, creo que es el... con el micrófono. Ahí está, perdón, se me olvida. Okay. What is your name? Señor Jocelyn. Miss Jocelyn. No sé si me voy a repetir porque por la lluvia no escucho bien. Ah, okay. Yo empiezo es what is your names? She is Miss Carla and Miss Jocelyn. Nice to meet you. Where did you work? I work in a company production. Oh, how is your boss? Oh my God. Mr. Martinez. Who is your boss? Who? Okay. Who is your boss? Good. Mr. Martinez. Why does your Mr. Martinez? He does supervise the production. Okay. What time, Ms. Jocelyn, what time your start working? Good. We start working at 7 o'clock. Okay. Why do I start early? Because I love my job. Okay. Finish. Great. Very good. Super nice. Very good. Okay. Next group. Miss Blanca, Miss Carolina, and Miss Ingrid, please. Hello, Miss Carolina, how are you? Hello, Miss Blanca, I'm fine, and you? I'm very good. Who is your friend? Who is your friend? How is your friend? Era yo. Who is your friend? She's my colleague. Okay. Miss Ingrid. Hello, Miss Blanky. Nice to meet you. Where do you work? Nice to meet you, Miss Ingrid. I work at company. How do they know each other? They are meeting in the college because we was part. That's it? Great. Yes, very good. Super nice. Very good. Okay, next group. Mr. Flamenco, Miss Margarita, and Miss Rosibel. Mr. Flamenco,
Ok, ahorita no alcanzamos a terminar, pero ahí vamos. Ok. Perdón, no veo a mis... Ay, sí, sí, aquí está Miss Rosibel, no la veía, perdón. Ok. Vale. Hello, girls. What's your name? Hello, my name's Rosibel Ian is Margarita. Nice to meet you. What is your name? My name is Edwin Flamenco. I am the new I am the new English teacher. Okay. For where I can help you? I'm looking for the bus. Hasta ahí llegamos. Okay, very good. Muy bien. ¿Y quién era el jefe? Era Miss Margarita. Era Miss Margarita. Sí, pero... Pero se no, los no, perdimos. No, lo que pasa es que no me quería despedir antes de entrevistarme. Ok, ok, muy bien. Vamos a ver, next group, Miss Fátima and Miss Wendy. Ok. Ya está lista, señor. Okay. Hello. Ok. Hello, Hello, what's your name? My name is Ursula. Okay. Nice to meet you, Ursula. Where are you from? I am from Chalatenango. Okay. Where are at work? Where do you work? Where do you work? Where do you? Yes. I work at a bank. Nice. What is your occupation? Occupation. I am a financial manager. Nice. Okay. What time do you finish to work? I finish to work at 4 p.m. Okay. Why do you like to work on the bank? Why? Very good. Why? Because they pay me well. Okay. Good to know. See you later, Ursula. Goodbye. Okay, very good. Super nice. Mire, qué bonitas conversaciones han preparado. Here is your like. Very good. Muy bien, los felicito. Vamos a ver, si yo quiero preguntar acerca de un lugar, ¿cuál utilizo? ¿Cuál WH word? Where. Very good. Si yo quiero preguntar acerca de información general. What? Ok. Si yo quiero preguntar por algún motivo, alguna razón. Why? Y respondo. Because. Very good. Because. Very good. Ok. Si yo quiero preguntar acerca de una fecha. Who? When. Muy bien. When. Y si quiero ser bien específica con la hora. Who? What? Esa la tuvimos. Utiliza what. Y what. What is time? What time? Muy bien. Muy bien. Eso lo tuvimos en el último ejemplo de la página 32. What time? Muy bien. Cuando usted bien específica de la hora. Mañana lo vamos a ocupar mucho porque mañana vamos a ver la hora. Si quiero preguntar acerca de alguna manera de hacer las cosas. How, muy bien. How, muy bien. Ok, pregunta. Si yo estoy usando el verbo to be, ¿necesito auxiliar? No. Never. Acuérdense que el verbo to be es fuerte. Recuerden eso desde el inicio. Si yo estoy usando cualquier otro verbo, entonces sí necesito, ¿cuáles son los auxiliares que podría ocupar? Do, that. Do and does. Muy bien. ¿Cuándo ocupo? No, al revés. Usted me dice si do o does. I. Do. Okay. Do. He. Does. Does. We. Do. Do. Very good. They.
Do. Okay. She. Does. Miss Wendy. Does. Muy bien. Miss Margarita. Does. Mr. Flamenco. Does. Miss Rosibel and Miss Wendy. Do, porque ya es plural, ¿verdad? Uh-huh. Son ellos, they. Ok, Miss Rosibel, Miss Blanca and I. Do. Muy bien, es plural y yo estoy incluida. Muy bien, ok, muy bien. Entonces, resumiendo, ¿cuándo usamos do? ¿Cuándo ocupamos cuáles sujetos? I, we, they, you, and you. Muy bien. Ok, cuando ocupamos I, you, ya sea en singular o en plural, you o you, ¿verdad? We and they. Cuando ocupamos does. He, she, it. O los nombres que pueden ser sustituidos por he, she, it, ¿verdad? Y cuando ocupamos los nombres, no ocupamos los pronombres y viceversa. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Very good. Muy bien. Ok, mañana, jóvenes, vamos a empezar con la hora y vamos a hacer prácticas siempre utilizando las WH words. Ya les comentaba que lo vamos a estar practicando toda la semana, pero vamos a estar mañana con la hora. Vamos a ver por aquí. Hace unas clases estábamos viendo los días de la semana. Ya empezamos a ver, ¿verdad? Entonces vamos mañana con la hora. Y aquí vamos entonces con la última asistencia de la noche. Alexis Abel Hernández García. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez. Present. Thank you, Miss Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos. Present. Thank you, Miss Jocelyn. Okay. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Maricela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Varías. Maritza Rosibel Payés Carballo. Present. Thank you, Miss Rosibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? La plataforma. Yes, very good. Vámonos a la plataforma a hacer la tarea. Y mañana los veo acá a las 8 en punto, ¿ok? Thank you very much. Thank you. Have a good night. Bye-bye. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Okay, bye-bye. Ay, no puedo salir. Tranquila.